Traigo el saludo fraterno de la Asociación de Productores Agropecuarios Viñare Tocotoco. Esta fecha, que es trascendental para el campesino que trabaja, para el productor que trabaja, para el emprendedor que hace sacrificios con el calor, con el frío, llevar el sustento de la familia. Por ello, realmente agradecer al gobierno regional por el emprendimiento que nos da ese equipo de maquinarias. Con la finalidad de apoyar la competitividad productiva mediante el desarrollo, el gobierno regional Puno, como estuvo previsto, el día jueves 6 de octubre, en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno, entregó bienes y equipos a los agentes económicos organizados, ganadores de ProCompite en la región Puno, de las cadenas productivas de artesanías, trucha, quinoa y lácteos. Es importante mencionar que la entidad regional, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y el Programa de Apoyo a la Competitividad Productiva ProCompite, en el marco de la Ley 29.337, ha implementado el fondo concursable ProCompite. De este proceso resultaron 35 agentes económicos organizados ganadores, de los cuales se entregaron a 10 primeros agentes, por un monto aproximado de 2 millones de soles. Todo con el objetivo de mejorar la competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas mediante la transferencia de tecnología, maquinaria, equipos e insumos. Del doctor Juan Luque Mamani y el doctor Maximiliano Cornejo. Durante el mensaje de entrega, el doctor Maximiliano Cornejo Turpo, consultor del gobierno regional Puno, quien representó al doctor Juan Luque Mamani, mencionó que el compromiso asumido por el presidente regional desde el inicio de su gestión, hoy se concretiza con la entrega de la primera fase, consistente en bienes y equipos que servirán para fortalecer la economía de los agentes económicos de nuestra región. En nombre del doctor Juan Luque Mamani, a ustedes les hago llegar un abrazo fraterno y sinceros felicitaciones. Él hizo un compromiso durante la campaña y apostaba por ustedes, porque él es un hermano del campo, así como el quien habla. Por eso, hermanos, mediante este proyecto y nuestro hermano Juan, cumplimos esta primera fase de entregar, porque ustedes han sido los más competitivos y por lo tanto los ganadores de este evento de competencia de ProCompite. Además, el evento contó con la participación de consultores del Gobierno Regional Puno, gerentes regionales de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Director Regional de la Producción, entre otros funcionarios y agentes económicos organizados.